Vale, chavales, antes de empezar con el vídeo, es que dice que estamos haciendo un sorteo de un pase de batalla o un artículo de 1000 pavos de la tienda Fortnite. Así que si no tienes el pase de batalla o si lo tienes, puedes elegir entre un artículo de 1000 pavos de la tienda de Fortnite. Así que solamente tienes que hacer dos requisitos que son muy sencillitos. Uno es suscribirse y darle a la campanita y otro es comentar tu idea de Epic y algo positivo, ¿vale? Así que, chavales, una vez dicho esto, empezamos con el vídeo. Gente, vayan a la tienda de objetos y pongan mi código FORDIKI en la tienda de Fortnite. De esa forma estaréis apoyando muchísimo el canal. Y si además envías una foto al Discord o que tienes mi código puesto o que compras algo, te lo agradeceré. Muy buenas, chavales, bienvenidos al canal, bienvenidos chicos a Nido Fortnite. Yo voy a enseñar un trucazo y un método para lo que viene a ser conseguir tickets de forma gratuita en Fortnite. Ya viene siendo, pues te lo has gastado, yo que sé, en algo que no querías y lo has devuelto, pues en este vídeo vas a poder conseguir y traerlos de vuelta, ¿vale? Así que, chavales, también quería deciros que lo que vais a ver a continuación ha sido grabado por móvil, ¿vale? Porque no he tenido el ordenador a mano, pero bueno, chavales, os lo tenía que traer lo antes posible, así que, chavales, nada más que deciros, suscribiros, denle a la campanita y nos vemos ahora. Vale, chavales, primero que todo tenemos que acceder a lo que viene siendo la cuenta de Epic Games que tenemos vinculada en nuestra plataforma de Fortnite, bueno, en nuestro juego de Fortnite, básicamente lo dejamos ahí. Y tenemos que escribir este correo electrónico que estáis viendo por pantalla, ¿vale? Una vez lo hayamos escrito, a ver si termina. Básicamente lo que queremos hacer es enviar un correo en el cual vamos a decir un motivo, ¿vale? En el cual hemos gastado sin querer lo que viene siendo los tickets. Entonces, de asunto lo que vamos a tener que poner es, yo que sé, un error de tickets o cualquier historia que te inventes que tenga relación con los tickets, ¿vale? Después, tendrás que inventarte una historia, ¿vale? Una historia en la cual sea creíble, en la cual, yo que sé, dices tú, bueno, es que mi hermano de 4 años se ha comprado toda la tienda y le ha dado a y le has tenido que dar a devolver a todo, ¿vale? Eso es un motivo, bueno, eso lo usa todo el mundo, ¿vale? Así que, no sé, sean creativos. Por cierto, que este truquito funciona solamente cuando no tienes tickets, ¿vale? Esto está hecho para una persona que tenga 0 tickets. Y cuando envías el correo solo te devuelven 2 tickets. No sé por qué no te devuelven los 3, pero solo se te envían 2 tickets por si es fake, ¿vale? Pero bueno, puedes hacerlo tantas veces como quieras mientras sea creíble. Así que es verdad, también o llega 2 semanas o incluso una semana antes y todo, ¿vale? Así que, chavales, una vez dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo, que denle ahí un buen like y suscribiros si no lo estáis para el próximo vídeo. Así que, chavales, nos vemos en el siguiente vídeo. Bye.